expresar, una vez más, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del servicio de Transbanca y nuestro apoyo a los compañeros del Sindicato Nacional Bolivariano de Trabajadores y Transportistas de Valores, que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de Transbanca a nivel nacional. En este caso, se está produciendo, se está dando la discusión de la convención colectiva, pero observamos una conducta provocadora y saboteadora de parte del patrono. Conducta saboteadora que se expresa, por ejemplo, en el incumplimiento de la aplicación del tabulador, que es producto de un acuerdo entre las partes en el año 2014 y que está vigente. Igualmente, la negativa del patrono a cumplir los aumentos salariales establecidos en la convención colectiva. Es decir, que es una actitud de incumplimiento para provocar una situación de crisis en momentos en donde se está dando la discusión de la convención colectiva. Pero no solamente esto, sino que además este patrono se pone, digamos, intransigente en el proceso de discusión de las cláusulas económicas. Una actitud que todo indica que pretende que el sindicato, la representación legítima de los trabajadores en la discusión, se rinda y acceda a que se suscriban una convención colectiva pobre en materia de reivindicaciones económicas, que más bien significa un retroceso en las conquistas alcanzadas. Los compañeros nos han afirmado al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora que no están dispuestos a permitir eso y van a mantenerse presionando y luchando legítimamente por conquistar una convención colectiva digna que mejore sustantivamente los beneficios económicos y sociales conquistados hasta la vigente convención colectiva. Pero además de eso, los patronos de Transbanca intentan golpear y minar la fortaleza moral de la organización sindical a través de la introducción de solicitudes de calificación de despido, de hostigamiento, de atropellos, de acoso laboral, de prácticas antisindicales, tratando de impedir que la organización sindical cumpla su trabajo en función de conquistar mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras al servicio de esta empresa que es una empresa del sector de la banca, sector privado de transporte de valores, vinculado a grupos bancarios muy importantes y poderosos del país, con presencia incluso internacional. Entonces, nosotros, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, está en solidaridad con los compañeros y compañeras de Transbanca y vamos a acompañarlos en las luchas, en las acciones que ellos decidan realizar hasta lograr doblegar pues la conducta intransigente e ilegal de este patrono. Nosotros